leído este libro porque me parece que durante la infancia es donde se viven experiencias vitales, digamos, que marcan más la vida del ser humano, que te acompañan a lo largo de toda tu vida. Y cuando llegas a la edad adulta sientes un gran anhelo durante las experiencias que tuviste en tu infancia. El autor de este libro es Vicente Muñoz Puelles. Su fecha de publicación, Óscar y el León de Coge, fue en 1998, un año antes de que yo naciese, y tuve la oportunidad de poder disfrutar de este libro cuando, sobre todo, ya llegué a la edad adulta, que cuando ya pude comprenderlo. Bien. El autor lo que hace en este libro es contar sus miedos infantiles. Sus miedos infantiles son principalmente dos: el miedo a la criatura de la noche y el miedo al... Pero a ti no quieres que tú vas a caramelo, sino cartas. Y dice, es que tengo miedo que el león me coma. Dice, es que el otro día fui a echar una carta y alguien me tiró. Ja, 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 ja. Es que fui yo. Es que te quedaste enganchado en la carta, no echaste la carta bien. No iba a ser un león. Yo te tiré de la mano, pero no hay ningún monstruo. El león no te va a comer, es simplemente una estatua de decoración del bufón. Le enseñó que detrás del bufón de Correos no había ningún león, sino había un almacén de cartas donde se echaban todas las postales que las personas querían enviar a sus amigos y familiares. De esta manera, Óscar dejó de ser un niño infeliz y pasó a ser un niño completamente feliz. Gracias al encargado de correo, que fue su principal ayuda, y el apoyo de su mamá y su papá. Sus principales apuestas. En conclusión, esta historia me parece principalmente conmovedora porque el niño tiene un gran afán de superación para superar sus miedos, que consigue gracias al apoyo de sus padres y a las sabias palabras del encargado del correo. En segundo lugar, también me parece original, porque
los infantiles no suelen, suele ser peculiar el miedo a tener pánico o una especie de rechazo a poder tirar, a querer echar las cartas al infante correo que está decorado por un león, pero ser un miedo infantil poco usual. Por eso me parece original. También me parece original porque el autor, digamos que de alguna manera cuenta su infancia de una manera de la que el receptor o el lector siente empatía, porque sentimos anhelo de nuestra infancia, por lo menos personalmente yo siento anhelo de mi infancia, de mis miedos infantiles, y me recuerda a esa época en la que yo tenía miedo a la criatura de la sábana durante la noche, y recuerdo cómo mi padre me ayudó a superar ese trauma jugando a pilla-pilla con todas las persianas bajadas. También me parece una historia muy interesante.